Estamos en línea, estamos online en este programa especial de los sobrevivientes de Survivors. Una locura que se le ocurrió aquí a nuestra productora que el día de hoy nos acompaña. Ahorita voy con las damas, nada más rápidamente. Déjenme saludar a mi compañero, el señor Leo Delarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de estar esta noche muy activo desde la mañana, porque eso de conseguir y comprar las cosas sí está un poco complicado, pero se cumplió la meta y el objetivo, eso espero, porque no hemos hecho checklists. ¿Sí? Pero espero que también en casa nos estén viendo. Ya estamos nosotros precisamente aquí con todo el ánimo y estoy checando si estamos y si estamos aquí completamente en vivo para todos ustedes. Así es que, pues bueno, estamos listos y preparados para lo que venga. Estamos en línea, estamos online, mi querido Leo, muchas gracias. Pues en esta noche padre, diferente, la primera vez que hacemos esto, esto es gracias a nuestra productora Yasmín Fajardo, que el día de hoy nos acompaña. Y mi querida Yasmín, platícanos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Qué gusto verte. Hola, buenas noches a todos. Hola. Buenas noches, Leo, Maro. Hola. Y bueno, por supuesto, a nuestra invitada especial que ya presentaron ustedes, Lina. Muy buenas noches y muy feliz Día del Niño. Pues hoy, como grandes que somos, pero con esta alma juguetona que tenemos todos como niños, vamos a preparar con una de las mejores mixólogas o cantineras, como le gusta que le diga a ella, que es Lina Monge, unos cócteles deliciosos. Tenemos todo un set, la verdad es que nos pusimos guapos, tenemos amigos que se pusieron muy, muy guapos con nosotros. Diayo, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa y por permitirnos jugar y experimentar con sus destilados. Pues así es, como dice nuestra querida Yasmín, señoras y señores, Lina Monge, muchas gracias por estar con nosotros, Lina. Gracias. La verdad es que esta es una noche diferente, nunca habíamos hecho esto. Habíamos hecho pues los Zoom con los amigos, ya sabes, ¿no? Cuando empezó la pandemia y que creíamos que esto pues no iba a tardar tanto, hicimos Zoom fiestas y todo, pero nunca habíamos hecho algo así, de hacerlo de una manera pues profesional, con alguien como tú profesional. 15 años de experiencia, señoras, señores, Lina tiene en esto del bar, y desde hace 8 años, pues ella está en el desarrollo del concepto de mixología de cantina. Yo le preguntaba el día de ayer que estuvimos platicando precisamente el proceso de producción y le dije, pues, ¿qué eres, Lina? ¿Eres como una bartender, una girl bar o qué? Dijo, no, soy una cantinera. Así, tal cual. Que de todos modos es un concepto muy padre y qué padre que seas mujer. Qué padre, pues digo, porque estamos acostumbrados a que los cantineros pues son hombres, ¿no? Ya sabes, se avientan las cosas y deben ser medio rudos para tratar ahí a los borrachos. Pero qué bueno que estés con nosotros, Lina. Y platícanos, pues, tu trayectoria, porque estoy leyendo aquí que tienes una trayectoria bastante interesante. Sí, la verdad, muchas gracias, primero que nada, Yasmín, Maro, Eduardo, Leonardo, ¿no? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor poder compartir en este Día del Niño. Muchas felicidades a todos los niños grandes que también están conectados y a los que estamos acá. Somos niñotes, y pues un placer, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, mira, yo ya tengo 15 años justo dedicándome al área de las bebidas, al ramo restaurantero, de bares, de todo lo que tenga que ver con destilados y el mixeado de los cócteles, ¿no? Hoy en día está muy de moda el término mixología, ¿no? Sin embargo, pues llevo 10 años trabajando justo en esta cadena tan importante de cantinas, que son cantina la número 20, y pues yo y mi equipo atrás de todo esto, pues nos diferenciamos justo siendo y llevando la bandera en alto, que es ser cantineros que justo trabajan en una cantina. Claro. Sí somos mixólogos, sí somos bartenders, le hacemos de todo. La verdad es que yo manejo mucho un concepto que se llama Total Bar, ¿no? Donde justo nosotros somos a la posición dentro de una barra, es como un escenario, un teatro. Entonces tomamos un papel donde nosotros estamos o atendiendo al cliente, o sirviéndole al mesero, o haciendo cócteles, o ayudando al compañero, o siendo sociable y a la vez trabajando. Entonces es como todo un escenario y una profesión que me encanta, ¿no? Que justo llevo muy en alto el ser cantinero. Así como está de moda ser mixólogo, ser cantinero también está de moda. Claro que sí, padrísimo. Oye, si vamos rápidamente platicando, mi querido Leo, Yasmín, vamos a hacer Dígame. Hacemos el check list en vivo, si quieren.
Si les por parece, favor. Arrancamos con las bebidas porque todos tenemos las mismas bebidas para que no digan que hay pues chanchullo. Y eso exacto. Es lo que nos acuérdate, mandaron. Maro, que también les pedimos a todos los que nos están viendo ¿sí? que compraran sus ingredientes, que prepararan sus cosas. Y bueno, la idea también es que ustedes, además de que nos vean a nosotros preparar, vayan claro. Preparando con nosotros, ¿no? Claro, claro. Toda la gente que nos está viendo los invitamos. Bueno, si tienen whisky, les voy a decir ahorita. Los amigos de Diageo, mi querida Yasmín, nos mandaron el Johnny Walker. A ver, por favor, pongan todos ahí. Exactamente, su... a ver. Okay. Acá está, mira. Ahí está, Johnny Walker. Muy bien, estamos bien. Luego también nos mandaron... Juanito caminando. Tanqueray. 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 O Tanqueray, depende en qué parte del planeta se encuentre. Chinos. Luego tenemos el Mezcal Unión. O Mezcal Union, depende de dónde se encuentren. Ahí está. Ahí está. Y luego tenemos el Don Julio o Don Julius. Don Julius. Buenísimo. Don Julio. Oye, que este es mi favorito. La verdad, yo soy tequilero. Yo soy de Don Julio. De hecho, ya lo rellenaste, ¿no? Porque el que venía ya te lo vaciaste. No, mi hermano, no. Apenas las acabo de abrir. Aquí me ayudó producción. Pero fíjate qué lindos son los amigos de producción y también de Diageo, que nos mandaron también cacahuates, porque el chiste sí, de estos sí, señores buenísimo. Es el consumo responsable, y mientras uno está echando trago, uno tiene que tomar agüita y de repente comerse el cacahuate y todo esto. Entonces, ahora sí, si nos dice nuestra querida... Oigan, yo quiero decirles algo. Ajá, sí, dime. Tengo aquí dos catadoras. Son tres en realidad, pero la verdad es que uno no puede, está indispuesto, acaba de salir de una cirugía, entonces está medicado, okay. Él no claro. Puede. Saludos pero a don Mario. Tengo dos catadoras. Sí. Ahorita se las voy a presentar. De este lado está, creo que tengo a la mano a Brenda, Estrellita Bren, a ver si puede venir. ¡Ay, Estrellita Bren! ¡Que pase! Y también por acá tengo a la otra catadora, que es Doña Vicky, así bien conocida Doña por todos. Doña Vicky, ¿no? Por supuesto, queremos mucho a Doña Vicky, que nos aguanta todas las noches ahí haciendo silencio, y por supuesto que bueno. Que ya hicieron sus pedidos, déjenme les cuento. Acá Estrellita Bren, que está de este lado. Hola. Hola, Estrellita, hoy vas a ser la catadora oficial. A ver, acá habla. Sí, te escucho. Sí, te escuchamos muy habla. Bien, qué gusto verte. Hola, saludos a todos. Gracias, gracias. Gracias, Bren. Oye, ya yo hizo su pedido. Yo estoy esperando mi pedido, ¿eh? Ah, ya ahorita arrancamos, no te apures. Estamos en el proceso. Dile qué pediste. Un gin, por favor. Ah, bueno, ahí va ahorita el gin. Muy bien. Ahorita preparamos el gin. Ok, saludos. Ahí está, Estrellita Bren, señoras. Brenda, que es hermana de Leo y amiga de todos. Así es. Bueno, está con nosotros. Mira cómo se van conectando los borrachos, el Greñitas. El Greñitas nunca se conecta, pero como vio que se iba a tratar. Hijo de su anda conectado el tremendo Greñitas. Qué Greñitas, ve por tu lo que tengas, hermano, tequila, whisky, por grande, tu chela. ¿No? Oye, mientras entonces les quiero decir que yo estoy muy feliz también por esto, porque miren lo que nos mandaron también los amigos de Diageo. Yo tenía ganas de esto, Lina. Se fue Cantina la 20, Marito. Se fue Cantina la 20, perdón. Bueno, fíjate, Cantina la 20. Yo quería mi shaker o mixer, también se le dice mixer, ¿no? Mixer. Que esto shakero. Es precisamente para hacer los mojitos cubanos. Hacer los mojitos cubanos y bueno, todo lo que se ya nos está. Va a decir Lina. Y luego, lo que yo no sé y que nos va diciendo Lina, ¿qué es esto, Lina? Nos dejaron, un colador. Un colador. Colador oruga se llama. Colador oruga. Ahí está el colador oruga. Enseñar cómo se usa. Para colar. Colador oruga. Okay. Esto pues ya sabemos que es para los hielitos. Esto... Unas pintas, muy importante. No, son muy importantes. Hay que darles su importancia, porque con esto de que nosotros somos hielitos, agarramos todo con las pinzas. Perfecto. Oye, ¿no? Y más ahora, por supuesto, con todo esto de la asepsia que hay que tener, ¿no? Es correcto. Esto, me imagino que va en las botellitas. Sí, se llama dosificador. Esto es para que no se escurra, obviamente, cuando uno se va a servir. Ajá. ¿Y este, cuál es la diferencia? ¿Son iguales, nada más son dos? Iguales, solo cambia como el modelo. Okay. Muy luego bien. Tenemos esta cucharita que dices que no cuchara se le dice... Cuchara de bar. No se le dice bailarina, ¿verdad? Cuchara de bar, sí, no. Cuchara de bar. Todos súper profesionales, cuchara de bar. Oye, la tuya está muy buena. Mira, la de nosotros está...
más moderna, pero la tuya está padre. Esta es más casera, esta ya es como nivel de la barra, ¿no? Eso es como casero. Ok. Y luego tenemos esto que mi compañero dijo el día de ayer, ¿dónde se le ponen las pilas? Oye, ¿dónde está? Oye, ¿y las pilas? Es que yo me acordé, dije, no, con eso de que luego mandan regalos muy extraños, dije, ¿dónde están las pilas, no? Digo. Exactamente. Ay, la debe haber pasado. Esto es un macerador, esto es para machacar. Es para pero no sé dónde está el mío, no sé si lo dejé por allá. Ahorita lo veo. Luego te cuento el chiste de yo no he visto nada. De todas formas, si no tienen maceradores en casa, pues si nos están viendo, yo les voy a ir diciendo cómo sustituir todas esas herramientas. Ok, ¿sabes de qué me estoy acordando? Que se me olvidó el exprimidor, pero bueno. Y luego tenemos esto. Ahorita te digo qué vas a hacer. Sí, mira. Yo sí tengo exprimidor, aquí está este. El Jigger. ¿Jigger se llama? Jigger. Ah, Jigger. 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 Ahí es donde lo puse. Estandarizar, para medir. Esta es una medida, o sea, lo que utilizan los cantineros para medir profesionalmente lo que deben de llevar. 50 mililitros, que son 2 onzas, bueno, 1 onza y media. Ajá. Y 1 onza, que son 30 mililitros. Ok. Es el colador. Yo les digo que esto es lo único que yo no voy a usar porque yo... No, no es cierto, sí, por supuesto que lo vamos a usar. Sí. Muy bien. Y luego para que vean si hice mi tarea, miren... Aquí tengo hierbabuena. Que bueno, no se ve por la esta cosa verde. ¿Qué es? Es hierbabuena. Aquí está. Pero no se ve, no se ve por la pantalla verde. Lo voy a mostrar aquí. Ahí está. Ok, ahí está. Sí. Nos pediste también, aquí sí se ve. ¿Jengibre? Este es el jengibre. Exacto, aquí está. Aquí lo tengo. El mío se quedó en el refri. ¡Ay! Ahí voy. Tengo una manzana que ahorita les voy a enseñar cómo se pica una manzana. Mira, también esta es verde, hombre, y no se ve por la pantalla. Yo estoy una pera. ¿Qué? Yo no tengo nada verde. Pero tienes ahí sandía, ¿no? ¿Eso es sandía? Ah, bueno, yo de fruta tengo sandía y piña. Yo tengo mango, tengo fresas y tengo frambuesas. Ah, sí, también tengo fresa. Frambuesas. Mira, ya son unos pleonasmos tuyos. Ay. Eso. Muy bien. Y entonces, oye, bueno, esto también. Tengo, por supuesto, mi agua, Lito. Tengo mi agua para consumo responsable, entre trago y trago. Y pues tenemos agua. Los vasos. Híjole, yo no traje agua. ¿Qué puedo hacer? Oye, porque cada vez que tomas hay que hidratarse. Exactamente. Y es importante el agua. Híjole, bueno, ahorita producción. Pídele a tu asistente catadora. Y por ahí Guille nos decía que ya no bebe. Bueno, no importa, Guille, porque de todas formas, estas bebidas también sirven para hacerlas sin alcohol. Claro. Entonces, no importa si bebes alcohol o no bebes, lo importante es que aprendas a hacer estas mezclas que a Lina le quedan maravillosas, ¿no? Con ratito, exactamente. Guille, ya lo va a enseñar ella. Exactamente. El chiste es... pues pasársela bien y beber algo rico. Muy bien, entonces, si quieres, Lina, ¿qué? ¿Ya arrancamos? Ustedes me dicen. Muy bien. Sí. Pues ya estamos. Mira, pasaron, en vez de un vaso, me pasaron un litro. Yo creo que van a pensar que va a poner bien hasta la jarra. Está bien. Bueno, ya que estamos ahí todos, estamos listos, ya revisamos nuestro checklist. Vamos a hacer 4 cócteles. Okay. 4 cócteles, los que estén en casita, viéndonos, pónganos atención. Vamos a hacer 4 de los básicos. 4. Primero vamos a hacer un gin and tonic, ¿no? Y vamos a hacer una margarita, un mojito, pero con mezcal, como lo hacemos ahí en la cantina. Vamos a hacer un mojito con mezcal, para que vayan a probarlo. Mojito con mezcal y guanábana, ahorita lo vamos a hacer. Si no tienen ahí el aguanábana, ahorita lo perfecto. Híjole, yo no compré mi DS. Ya no lo traje. ¿Se acuerdan cuál era el otro que íbamos a hacer? Un highball. Un highballito. Entonces, todos los que nos están viendo estén pendientes. Vamos a hacer un gin and tonic, una margarita, un mojito con mezcal y un highball con whisky. Oye, ¿eso nos va a servir para toda la noche o qué onda? Pues para empezar. Ah, ok, para arrancar. Bueno,
Yo nada más quiero decir una cosa, entonces, ahorita vamos a poner ya full de pantalla a Lina, mi querido Leo, Yasmín, para que, si te parece, Lina, tú lo vas haciendo, nosotros lo hacemos acá por nuestra parte, obviamente, y cuando ya nos digas, a ver, listos, a ver cómo les quedó, o quieres que también el proceso se vea con nosotros. Yo digo que verlos todos juntos, los vemos, está padrísimo, así, va, Sale, okay. Bien, los voy modificando, muy bien. Primero que necesitamos para el gin and tonic va a ser una copa Habana o copa de vino, si tienen en casa, ¿no? Ahí vayan apuntando con lo que necesitan, una copa de vino, todos, perfecto. A ver, yo tengo diferentes copas. A ver, enséñamelas. Mira, tengo esta copa. O sea, ¿no? No, esa no es para cerveza. Ok, esta es para cerveza. Esta vino. Yo creo que es la de vino, ¿no? Esta normalita. Es chiquita, esa es como de agua, ¿no? Híjole, no sé si tenga otra, ahorita busco otra. Pues ya, ni modo, con esa, Lito. ¿Con esa? Con esa. Es que tengo esta de globo, no sé si... Esa está perfecta. Esta está excelente. Okay. Muy bien. Bueno. Entonces, para no atrasarnos, cristalería, una copa Habana, vamos a necesitar limón. Limón, aquí está. Limón, perfecto. Limón. Ay, vamos, ¿dónde está el limón? Dios mío, acá está el limón. El ginebra, gracias a Tanqueray Dry, que nos patrocina el consumo responsable con su ginebra, que su principal botánico es el limón verde mexicano, pongan atención. De Michoacán, directo. Ah, de es que el verde no se ve porque ya tengo pantalla verde. Okay. Ah. Vamos a necesitar agua tónica. Oh my gosh. Agua tónica. ¿Es el Canada Dry? Es esta, ¿no? Es agua de quinina o de la chinchoña, que es un raíz de un árbol que es amargo. Nos va a dar un poquito de amargura. Algo que vamos a aprender de los cuatro cócteles que vamos a hacer es que los cuatro tienen tres tipos de perfiles. Para una bebida o un cóctel, por muy básico o muy pocos ingredientes que tenga, siempre vamos a encontrar tres ingredientes importantes o principales. Una parte dulce, una parte amarga y una parte ácida. Si encontramos estos tres, nuestro cóctel o nuestra bebida va a ser perfectamente balanceada. También vamos a necesitar hielo. ¿Tienen hielo ahí a la mano? Sí, aquí está. Buenísimo. Las pinzas. Aquí están. Yo traigo una bolsita. Ahora vamos a agregar hielo. Miren, mis hielitos son de piña, ¿ya les digo? Ah, qué padres están. Ah, oye, ¿qué tanto ponemos? ¿Qué tanto ponemos? Hielos? ¿Qué tanto ponemos, comadre, tras de esto? Es mi comadre. ¿Qué tanto, comadre? ¿Lleno? Lleno. ¿Cuánto? ¿Lleno? ¿Lleno? Ok. Es que la mía está muy gorda. Bueno, de la copa, ¿eh? No voy a pensar mal. Estamos aquí del tema de la copa. Oye, está muy gorda. ¿Qué tal así? Oigan, ¿para qué vamos a poner tanto hielo ahorita? ¿Así o más? Así está perfecto. Ok. Ok, con nuestra misma cinta, ándale, cuchara de bar. Con su cuchara de bar, yo la estaba haciendo con la misma. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a refrescar la copa. Esto tiene un nombre, ¿eh? A esto que estamos haciendo, se llama técnica stir. Stir. Remover. Vamos a poner dos dedos al frente. A ver, esto tiene su técnica. Dos dedos al frente, dos dedos atrás. Órale, muy bien. Y con el gordito vamos a empujar. ¿Ya vieron? Así. Okay. Y vamos a empujar. Ah, mira. Oye, Lina. Oye, y yo Lina, veniéndole como si fuera café de la mañana, ¿eh? O sea. ¿Qué hay de cierto? Igual que la copa se tiene que agarrar del tallo, ¿no? Pues sí, porque si no, de nada sirve. No vas a calentar nada más aquí el hielo, nos lo vas a derretir y no vamos a lograr. Justo. Le echó más hielo. ¿No? El gin and tonic se toma muy frío porque es fresco. Entonces, ya que estamos enfriando esto y que está un poco opaco, recuerden que teníamos ahí un colador. Sí. Con el colador vamos a retirar el exceso de agua. Oh, ok. Porque, pues nada más es para refrescar. ¿Cómo se le hace así? Ah, sí, ya. Mételo y tú. Esto, retiramos el exceso de agua. Perfecto. Muy ahora bien. Vamos a agregar nuestro gin. Haciendo un poquito de mención. El ginebra está hecho de cereales y tiene un principal botánico que se llama enebro. Los ginebras no están hechos de enebro, que el enebro es una baya, un botánico,
¿no? De la familia de los frutos rojos. Los ginebras en general son destilados. ¿De qué les dije? De cereales, ¿no? ¿Dijiste? De cereales que tienen su principal botánico es... ¡Mago! Leo, ya se lo está tomando. Leo, todo, no, todo, diferentes, todo, no lo... todos los ginebras tienen esa misma base, nada más que cada ginebra hace una distinción el tipo de botánico que tiene. Tanqueray tiene limón verde mexicano, entonces queda muy bien con lo que le vamos a poner. Vamos Oye, a poner... tengo una duda. Sí. ¿Le pongo el dispensador o le quito el corcho? Quítale el corcho. Manches, no, no le cabe el dispensador. No le queda Ahí está. No le va a quedar. Listo. ¿Cuánto vamos a usar? El 30 mililitros. Ahorita está muy de moda con el chiquito. El chiquito. Una onza. Chiquito. Con el chiquito. Con el chiquito bien lleno. Va a ser un poco difícil porque luego se riega. Pero okay. A ver. Okay. Lleno. Lleno. Y lo agregamos. A ver, ahí vamos a hacerlo con estilo. Quiero que pongan los dedos así. A ver. ¿Cómo? Sí. ¿Ya okay. Eso. Y vamos a hacerlo así. Y lo levantamos. Eso. ¡Órale! ¡Profesionales! Oye, pero el tuyo es más grande. Sí, onzas, el tuyo, ¿no? Está más largo. Le tengo que echar otra onza, ¿no? Porque es no, medio borracha. No, yo no la llené toda. Yo lo llené como a la mitad. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, okay. Sí, sí. Luego te digo dónde compres uno correcto de dos onzas, ¿eh? No, de hecho, esto tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer ahorita es una tendencia de cócteles que está de moda. La okay. tendencia de los cócteles cocktail, que son los cócteles slow, que son los de bajo contenido alcohólico, justo Ajá. para fomentar el consumo responsable. Ok. Ok. Oye, ¿puedo ir partiendo mi limón mientras tú platicas? ¿Yo también? Claro que sí, okay. pero de hecho le iba a agregar primero quina, la garnitura es al final. Okay. Ah, ok. Entonces le echamos este primero. Ojo, bien importante, del agua tónica solamente es la mitad de la lata, inclusive un cuarto, dependiendo de del tamaño de la copa que tengan. Okay. Un cuarto, no tiene que llenarse hasta arriba, ¿eh? Es un cuarto o la mitad. Listo. Ok. Ahí está. Ahí le está el cuarto. Agrego más hielo. Más hielo. Más hielo. Ok, más hielo. Hielo. Va a irles quedando así como yo lo estoy haciendo. Y más hielo. Cortaría mi limón. Ok, corto limón. Muy ¿Cómo bien. Lo cortamos, Dina? Ok, vamos a hacer rodajas. Rodajas redondas. Importante, okay. agárrenlo así para que no se vayan a cortar. ¿Ya vieron? Que choque con los nudillos, ¿no? Exacto, así. Oye. Ok, rodajas, ¿cuántas? Dos rodajitas. Una, okay. dos. Ahorita se las enseño. Ahí están. Esto es rápido. Miren qué bonito quedó, muy perfectas. Ahí están. Rodajas. Ay, con las pinzas. Ok, si a mí me sale media rodaja, ¿no importa? No importa. Oye, ¿qué tan gruesos? Porque me quedaban un poco gruesos. Están ¿no importa? Excelentes así. Muy bien, bueno, y luego tienes un y 10. Vamos a agregar. No tengo pinzas, bueno. A la copa, sí tiene, ¿no? O sea, aquí están. ¿Sí? Bueno, si están okay. en confianza, lo pueden hacer con las manos, no pasa sí, nada. Sí, hágalo con las manos, no pasa nada. Okay. Vamos a casitas. Ya, listo, ya entró. Y vamos a agregar algo bien. ¿Tienen la albahaca? Albahaca, no me pediste. Hierbabuena, romero. Hierbabuena. Romero que tenga hierbabuena, vamos a agarrar de lo que tengan. A ver, ¿qué tienen ustedes? Yo tengo aquí albahaca. Hierbabuena, pero hierbabuena. No se ve porque la pantalla. Perfecto. Romero. Mira, en el que tiene hierbabuena, eso está horroroso. Ah. ¿Cuál vamos el mío? A hacerlo bien bonito. Sí. Ok. Ok, agarra las hojas, así como lo estoy haciendo yo. Mira, agarra una hoja. Sepáralas, sí. Las agarra otra okay. hoja y vas juntando como si hicieras un ramillete, una okay. red. Así okay. está. Perfecto. Perdón, es que. Ahí está. Ya sabes. Tendría que quedar algo así. Ok. Qué bonito. Ay. Ok. Este va a ser de adorno. Para que vean, sí, para que vean que por qué somos mis ¿Así? Ojos tan. Ándale, así. Tiene okay. su. Bueno, tiene yo soy todo un poco de la nota. Yo tengo a Romero. Okay. Muy bien, Hola. El romero está fácil. Ya si tienes romero, hazle así en tu copa. Esto llega en un momento, eso se come después.
Lina. No, solamente para aromatizar. Pero si me lo quiero comer, ¿qué pasa? Ah, pues no pasa nada. Espero y lo hayas desinfectado. No, así me lo trajo la marchante. Ah, entonces no te lo comas para evitar Pero no se le muere todo ahí con el alcohol. Oye, no, siento que le hizo falta más ginger al mío. No a sé. Ver, déjame verlo. Todavía no lo puedes probar, Lito. Échale otro hielito. ¿Otro hielo? Ok. ¿Otro hielo? El mío ya está. Y al mío como que también le falta, ¿no? Tiene demasiado hielo. Ah, échale un poquito más. ¿Pero le echo más hielo o le echo más, más ginger? Las dos. Y ya me quedó feo. A ver. No, la verdad es que el mío se ve muy bueno, ¿eh? A ver, a ti, Maro, creo que le debes de echarle un poquito más de hielo de las dos, ¿eh? Más hielo y más, quina. Sí. A ver, aquí. Así bonito, así. A ver. Dale, ahí está mejor. A ver, ya es el tuyo. Ahí voy. Déjame le echo un poquito más de limón, pero ahí va. ¿Se alcanza a ver? Sí. El romero pueden, a quien guste en casa, pueden ahumarlo, lo puedes quemar, ¿no? Pero como estamos haciendo un gin tonic, debe de estar fresco. Si yo lo ahumo, me va a amargar un poquito mi bebida. Entonces, Okay. Solamente con el puro aroma así natural del romero queda excelente. Pero no hay romero. No conseguí romero. No, para Yasmín que tiene el romero. Ah, ok. Que tienen hierbabuena igual, solamente es para que cuando yo me lo acerque para tomarle. Huela rico. Huela. Es sabor, presentación, equilibrio, balance. Por eso es tan gustado un gin and tonic. Oye, y ahorita se antoja bien sabroso. Por qué bueno. Qué bueno me quedó, ¿eh? No lo puedo probar yo. A ver, salud, chicos. Salud a todos. A ver, acá está mi catadora. Ya se lo voy a dar. Estoy más nervioso yo porque lo van a probar. Ella me va a calificar. Entonces, a ver, acá de este lado, mi catadora, por favor. No sé, espérame. Bueno, ahorita, mientras vayan diciendo los comentarios del de mi querido Maro o de mi querida Jazz, a ver. Yo estoy seguro que el de Lila le quedó perfecto. Esto es muy básico. Si se fijan, o sea, es un simple gin and tonic. Esto se puede jugar con diferentes cosas. Okay. Ejemplo, ¿puedo? ¿Tienen toronja ahí? Sí. No. Aquí está. ¿No tienen toronja? Muy bien. Vamos a hacer un corte. Mira. ¿Para el gin and tonic también? Sí, ahí mismo. Okay. Mira, para que veas cómo cambia el perfil. Yo voy a partir a la mitad, pero esta mitad, ¿ya viste? Ajá. Ah, ok. O sea, como del puntito hacia abajo. Pártela así, luego lo vuelves a partir a la mitad, vamos a hacer gajos. Ok, quita los dedos, Lito, abusado. Okay. No te preocupes, aquí estamos. Octavos. Luego lo vuelvo a la mitad otra vez. Sí, y a la mitad hasta que te quede así. Ok. Ok. Un cuarto. Y luego otra vez a la mitad. Sí. Ok. De ahí, de una toronja pudieran salirte unos tres. Si yo le agrego a mi jean, también cambia el sabor. Ok, déjale parto otro más porque creo que me quedó muy grueso. En casita pueden sustituir los ingredientes, repito, puede llevar esta parte aromática con romero, albahaca, hierbabuena, cítricos, excelente. ¿Así está bien? Ajá. Ok, entonces la meto nada más. Ajá, métela, intégrala a tu copa, ahora muévelo. La introduzco muévelo. Ok. Híjole, ¿dónde quedó mi cuchara? Híjole, creo que ya quedó muy feo, pero bueno. Miren, échale más tónica. Las estoy babeando. Estamos como chiquitos, tanto que se nos ha olvidado saludar a todos los que se están conectando por acá. Hola. Oye, está mejor que el laboratorio. Me alegría, esto. Entonces, pues, si quieres, yo hablo los que tengo por acá, Leo, te voy ayudando en lo que haces. Por favor. Diego. Ah, qué bien sabe, Te dice que invites a tu barrito. ¿Qué toronja, entonces? Angélica Castillo nos dice que quiere pedir un tequila, que quiere una bebida con tequila. Ahorita. Ahí viene. A ver, ya. A ver, así queda. A ver. Ándale, está bien. Ándale, mira. Ok. Bueno, y acá está mi catadora. Pero... A ver, ahí va. A ver la catadora. Déjale presto acá el micro, pero. Hola. Hola, Bren. A ver qué tal te sabe esa bebida. Vamos a probar.
Sí. Te lo tienes que tomar toda de un jalón. Ah, no es cierto. Ah, está muy rica. Súper fresca. Está buena, ¿va? Un aplauso, Alito, un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Bravo. Gracias. Ad hoc. Oye, Lina, a mí me gustó muchísimo más cómo quedó con limón y con toronja. Sí. Y aún así, si le pusieras unas gotitas, pero gotitas de toronja, así como lo estoy haciendo, queda súper bien. Queda perfecto. A ver. Oye, Lina, si no tuviéramos, si tuviéramos todo ya, excepto el agua quina, ¿qué le pudiéramos poner? No, por eso es un gin and tonic. A fuerza tiene que ver. A fuerza tiene que ver. Quina. Tiene que llevar tónica, agua tónica. Igual puede ser cualquier marca que quieran, puede ser una Schweppes, una, o sea, digo, para no decir marca, ¿no? Cualquier tónica premium de batalla que les agrade. Hay mucha gente que como se cuida, ¿no? En la línea Fit, usan mitad y mitad, mitad agua tónica y mitad agua mineral. Oye, ¿qué tan cierto? Fíjate, eso que no, acabas de mencionar. Ajá, sí, ¿qué tan cierto es que este también está bajo en calorías? Porque claro. Porque lo pide mucho, ¿sí? Y porque, de hecho, no le estás metiendo ni azúcar, ya viste, es pura cosa, son puros ingredientes orgánicos. No le estamos metiendo ni jarabes, ¿no? De estos jarabes que luego tienen kilos y kilos de calorías por justamente la carga calórica de la glucosa o de la fructosa. Los frutos rojos también tienen azúcar, ¿no? En claro, su fructosa, ¿no? Entonces, esto solamente es un gin, agua tónica, que como repito, es de la quinina, es algo que incluso nos hace bien para el estómago, o sea, viene bien como un aperitivo. Ok. Ajá. Un gin and tonic. Muy bien. Siempre perfecto, recomendado. Sí, sí, por ejemplo, lo quieren mezclar con, no sé, un refresco de limón, de toronja, otras cosas, ya no sería un gin and tonic. Un no, gin and tonic no, debe de llevar ginebra, una agua tónica, algún cítrico y algo herbal o algo aromático que balancee el cítrico, amargo y dulce. En esta parte, ¿dónde estaría el dulce? Un poquito en la toronja. Si no estuviera la toronja, estaría en la ginebra, la parte cítrica estaría en los cítricos, en el limón, y la parte amarga estaría en el agua tónica. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya dice que sí le gustó. Entonces, ella mientras se va a tomar su trago, lo que nos ve también, ¿eh? Está en producción ella. Muy bien, muy bien. Si no, muy bien. El que sigue. Okay. Vamos a hacer algo con tequila, ¿no? Con tequila, vámonos con tequila. Perfecto, y vamos a ocupar nuestro shaker, que a todo el mundo le encanta el shake. Ya lo quería estrenar, deseado, ya lo quería estrenar. Estaba como niño, bueno, con juguete nuevo. Oiga, para los que no tienen estos shaker tan bonitos, ¿no? Que tenemos aquí, como mis amigos, como yo, que este es mi favorito. Ajá. Pueden ocupar el shaker del gimnasio. Ah, ok. Okay. Pueden ocupar un topper hermético. Ok. Nada más enséñasela. Cualquiera de esas cosas. La finalidad es mezclar, shakear. Okay. Ahorita les voy a enseñar. Muy bien. Ustedes abran su shake. Ya tienen dos partes. Sí. Tienen la parte, ok, el vaso. Ok. ¿Cuál fue la fruta que escogieron? Mira, yo tengo varias. Yo tengo fresa y yo tengo manzana. Yo espero que me recomiendes una. Por ejemplo, yo tengo sandía, piña, zarzamora, fresa. Tú, Leo, vas a ocupar sandía con frambuesa. Frambuesa, ok, perfecto. Pero con sandía, también. Sí, aquí está la sandía y aquí está la frambuesa. Fresa. Y tú, Jazz, ¿qué tienes? ¿Mango? Yo tengo mango, fresa, zarzamora. Con mango fresa. Ocupa también mango fresa, pues. Esas son tengo moras también. Ah, una, pues echas en las... ¿Una sola fresa? No, okay. Si tienes ahí una fresa, pártela. Pártela en cubitos. ¿Vale? A ver, ok. Aquí ajá, ¿qué voy a echar? En el sandía, zarzamora, mora. Y hasta ahí. Sandía, a ver, aquí va sandía. ¿Cuántos trozos de sandía? Unos, dos, a ver de qué tamaño está. Así, mira. Está bien, esos dos. Tres pone. Le pongo tres, perfecto. Tres, y luego, ¿qué? ¿Zarzamora? Zarzamoras. Y ¿cuántas? Vamos a tener aquí nuestro mix. Unas seis. Para que se seis zarzamoras. Tres. Seis zarzamoras. Ya está mi fresa. Muy bien. Dos, cuatro, ahora seis. Ahora pégala a tu vaso.
¿Frambuesa también? No, ajá. Nada más dos. No, nada más dos. La fresa, okay. Perdóname, las zarzamora y la sandía. Nada más. Zarzamora, sí, exactamente. Solo los rojos. Frambuesa ni mora. No, Lito, solo Lito, eres muy, muy latoso, Lito. En cuanto a Maro, tú sí, estás quiero que quede bien. Con las fresas y... Fresa y manzana. No, échale más fresas, unas fresa. Tres fresitas más. Okay. Y ya okay. Se está poniendo ahí su mango. Buenísimo. Yo creo que ya está. Mango fresa. Ok, muy bien. Ese va a estar buenísimo, el de sandía. También el de mango fresa y tenemos el de solo fresa. Ok, para los que no tienen estos insumos, también pueden tener ya alguna pulpa con algunos. A mí me gusta mucho tener como sobrecitos de aguas de sabores. Ok. O sea, estos que utilizamos para el agua, ¿no? O sea... Ya tienes el premix, por ejemplo, si yo quiero hacer ya una margarita lista, puedo hacer mi litro de agua de, no sé, por ejemplo, aquí tengo de naranja fresa, de té de durazno, o de naranja, o de jamaica, y ya solamente le agrego el tequila. Pero como nosotros somos unos profesionales, pues lo estamos haciendo como debe de ser. Muy bien, eso, me gusta. Bueno, ya está. Tenemos la fruta, muy bien, échase las manos, muy bien. Vamos a agregar azúcar, atención. Azúcar. Azúcar, su madre. Los que nos están viendo también. ¿Cuánto? El tema light, el tema de la salud, es importante. Si nosotros le agregamos azúcar es porque pues, nos gusta muy dulce y es muy válido, ¿no? La gente que se cuida o que no le gusta como más azúcar de lo normal, puede sustituir por esplenda, ¿qué? Miel de agave, miel de abeja, o incluso así sin azúcar, ya que la fruta tiene justamente azúcar. Entonces, quien quiera echarle azúcar, échele. Quien quiera echarle miel, échenle. ¿Cuánto? Okay. Unas dos cucharadas de azúcar, unos 5 mililitros de miel, ¿no? Si tuvieran miel de agave, miel de abeja. ¿Cómo mido 5 mililitros? Lo de una cuchara. Ok. Ok, ya me robaron otra vez mi cuchara. Aquí está. ¿Una cuchara grande o chiquita? O la cuchara de esta. Cuchara sopera. Puede ser una de esta, ¿no? Para que también no... Puede ser una de esta. Esa échale dos. Ok. Carmen ya llegó por aquí. Angélica, okay. Pili, ¿cómo estás? ¿Qué está? Pili nos ve desde Barcelona, mi linda. Ay, Dios. Yo no tengo azúcar, entonces lo voy a hacer así. ¿Qué le vas a poner? No tengo azúcar. ¿No tienes miel maple, miel de abeja, miel de algo? A ver, espérame, deja buscar. Pero... Un sobrecito de algo, de azúcar. Por ejemplo, yo le voy a poner miel de abeja. Yo aquí tengo miel de abeja y lo voy a poner tantita. Va a quedar muy rico. Mira, poquito. Mi querida amiga, belleza, agarra tus cosas, tráete el tequilita para que te toque preparar el tequila. Listo. ¿Ya le echaron el azúcar? Bueno, si ya le haya echado, hay que agarrar el macerador y vamos a macerar. Vamos a, ahí sobre el vaso, vamos a aplastar, si quieren hacerlo así. A macerar e integrar con el dulce todos los ingredientes. Todos. No tenemos un macerador que podemos usar. Por ejemplo, yo estoy ocupando una cuchara. Yo también. Okay. Una cuchara o, por ejemplo, puede ser como el mazo de algún recipiente de cocina, como pero con mucho cuidado, de una cuchara, de un ¿cómo se dice esto? ¿Un colador? ¿Un batidor? Un batidor, pero el mazo. Lo demás a ver, entonces le aviento una, perdón, voy atrasado, una cucharada de azúcar, ¿verdad? Sí. Ok, ya. ¿Nada más una? Sí. Ok. Luego, con el macerador, ¿verdad? Sí, depende ahí mucho qué tan dulce te gusten las cosas. Luego, con el macerador, integramos. Okay. Pues es que mira, la sandía es dulce, entonces yo creo que con una basta. Bien, exactamente, ya empiezan a medir. Ese es el trabajo de un mixólogo, del bartender. Equilibrar esos sabores, ni muy dulce, ni muy ácido, ni muy amargo, ¿no? A veces hasta es sentido común.
si ya es dulce, como para qué le echo más azúcar, ¿no? Los frutos rojos claro. son dulces, ¿no? La piña a veces es dulce, el mango es dulce, igual ya no necesita tanta azúcar, y así, bien mezclado, ¿eh? A ver si mezclas así, miren. No, todavía me falta. Oh, ya está. Ya está como pulpa. El mío no. La mía está como pulpa, mira. A ver, pruébalo. Ah, le falta el tequila. Justo como le hizo Maro, que le ponen así en tu mano, es como nosotros vamos probando qué tanto le falta de ácido. A ver, tú ya, pruébalo. ¿Está bien así o le falta dulce? ¿Eh? ¿Está bien? ¿El tuyo le falta dulce? Está perfecto, no, a mí me gustan las cosas muy dulces, entonces está perfecto. Muy bien. Es un entretenido que nos tiene Lina. ¿Estás comiendo que te aguantes, Maro? ¿Dónde? ¿Estás comiendo que te aguantes? Sí, estoy comiendo cacahuatitos, están re buenos, ¿eh? Yo todavía no pruebo ninguno. Cierto, a ver. Consumo responsable, acuérdense. Pruébelos. Sí, claro. Qué bueno. Listo. Ahorita. A ver, ¿te enseño lo que tengo? O... A ver, enséñamelo en tu palma. Ok. No. Hazle sí, así. Sí. Eso. A ver. Ah, muy bien. Ahora pruébalo. Quedó bien. Muy bien. Oye, todo esto no nos da tiempo cuando estamos ahí, imagínate, en la cantina a la 20 y apúrate, y 5 para la 8. Y... Rápido, así se ¿no? empieza, así se empieza. Oye, sí. Don Julio, vamos a agregarle Don Julio, tequila Don Julio. Okay. Sabemos que el tequila es un destilado, como buenos mexicanos, del Tequilana Weber, variedad azul, del agave Tequilana Weber, importante. Recordando que Don Julio es de los Altos de Atotonilco, es un tequila que tiene dos destilaciones directo del alambique, ese es un blanco, y vamos a ponerle 30 mililitros igual. O sea, otra vez, una onza. Igual pueden hacerlo con el grande para que no esté. Sí. O sea, los que somos okay. hombres con el grande, ¿no? Y las niñas valientes también, Maro. También. Póngale grande lleno, una onza y media. Oye, y si me pasé, ¿le puedo dar un traguito? Porque digo, ¿qué tal si no le gusta? No, Lito, ¿cómo crees? No, pero recuerden que era así con elegancia. Ah, sí, claro. ¿Cómo es? Claro, claro. Así, ¿verdad? ¿Estos sí. dos dedos? ¡Ah! ¿Así? ¡Órale! Ok. Muy bien. Ahora vamos a agregarle hielo. ¿Qué tanto de hielo? Okay. A ver, ¿cuál es el de ustedes? Unos dos hielos grandes. Dos hielos grandes. Dos hielos grandes. No. Ok, aquí está uno y dos. Dos hielos grandes, ok. Dos hielos grandes. Muy como bien. Ya entré en confianza, los eché con la mano, pero ustedes no lo hagan, ¿eh? Muy bien. Listo. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Le sobró tantita toronja? Sí. Ok, vamos a agregar. A ti, Maro, que no te sobró tantita toronja, échale un poquito de agua mineral, yo te digo. A ver. ¿Agua mineral? Agua mineral. A ver. ¿Es el jugo de la toronja lo que quieres que pongamos? Así, de la toronja, con las pinzas van a exprimirle así un poquito. Ok. A ver, tú me dices. Un poquito, yo te digo... Ya. Igual, ¿eh? De agua, de toronja, sí. Y échale un poquito de limón, Mar. ¿Medio limón? Medio limón. No. ¿De toronja que unas gotititas nada más? No, pues un poquito más. Exprímelo todo ahí. Desde el limón exprimido. El limón está. Ahí está. Ahora exprímele la mitad de un limón. Ok. Si no tengo exprimidor, con las mismas pinzas pueden hacerlo. Yo sí tengo, mira, aquí está. Okay. ¿Cuánto? ¿Medio limón? Bueno, Roger, bienvenido. ¿Quién? Roger, el compadre. Saludándonos, diciéndonos salud. Hay mucha gente que nos acerta. Roger Rodríguez. Con Dani. Su cara de bar, integren y quiero que prueben antes.
A ver, porque es importante saber qué le falta. Si aquí está bien, le falta más azúcar. A ver, pruébenlo. ¡Rico! ¿O le faltaría más azúcar? No, está bueno. No, el mío yo creo que está bien. El mío también. Vamos, es que este es para otra catadora, pero bueno. Vamos a tapar. En su caso, ojo, el shaker que tienen, que es el que tienen ese japonés, ojo, si no se les va a atorar, la tapa la van a girar haciendo como un poco de aire. Giran, okay. Y cierran. Como haciendo un poco de aire. Ah. Listo. Muy bien. Lo que van a hacer es lo siguiente. La parte de la tapa va hacia ustedes. Ah. Uh-huh. Y una mano agarra una pieza y otra mano agarra la tapa. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es hacer movimientos giratorios. Eso. Parece como cuando estoy cocinando, viendo... ¡Oh, puedes hacer eso! Al estilo Charles Chaplin. A ver. Ok. De arriba abajo. Muy bien. Te sirve también para fortalecer bíceps y peso, claro, y todo, ¿no? Este le sale muy bien al Lito. Sí, pues, oye, bastante bien. Oigan, ya se pusieron el vaso. El vaso es un vaso, ¿qué les había dicho? No sé. Yo tengo como un mini old fashion. Un old fashion. ¿Cuál es el old fashion? ¿Este? Este. ¿Sabes? Ese mero. Okay. ¿Tienes otro Maro? Porque si no, no te va a alcanzar. No. ¿Tienen tajín y chamoy? Sí. Escarchen su vasito. Oh, my gosh. Con limón. Escárchalo, Lito, mientras yo me echo un cacahuate. Déjame ver si puedo escarcharlo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estoy justo del lado donde está todo y es un relajo. Pero no, a ver. Ya no. Ah, que no lo quiere escarchado. La... Es sin escarcha. No lo quieren escarchado, entonces así va. Bien. ¿Se puede con pura sal y limón? Claro. ¿Quieres con sal y limón? Con tajín, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a destapar nuestro shaker. Que sí lo quiero escarchado, pero con sal y limón, pero bueno. Nada más así. La tapa, quítenle la tapa. La de arriba. Este ya tiene colador. Exacto. Listo. Ah, ok, ya. Perfecto. Oye, no sale la tapa, ahí está. A mí yo como que le faltó agüita. Espérame, yo voy a escarchar apenas. Aguántenme. Okay. Y como es este shaker, lo que podemos hacer es quítenle la tapa completa. Quítenla completa. Y agreguen todo. Okay. Ok. Y luego ya le quité la tapa y lo vació todo, ¿verdad? Todo vacíalo. Todo, pillas. Es que como está pesado, ocupamos pulpas pesadas, se queda atorado. Sí. Ok, sí. Si ya está muy lleno su vaso, tú ya agrégale un hielito más. Tú agrégale un hielito chiquito, Maro. Ajá. Y Leo quítale, okay, la tapa. No, quítale la parte de arriba. Eso. Y agrégalo así. Todo, sin miedo al éxito. Eso. Okay. Okay, a ver, enséñamelo. A ver. Okay, aquí a Maro le falta otro hielo. ¿Otro hielo? Ahí está. Chequen a Linda con la mano extendida y todo. Y muy mona, o sea. Yo no voy a muy bien. Agrégale un hielito más. Tú también ya es un hielito. Ok, le agrego un hielo más. ¿Tiene la hierbabuena? Aguanta hasta dos, Sí, tengo hierbabuena. ¿Tienen otro hielito? ¿Quieren ponerle otro hielito? Que no quede como estanque de agua puerca. O sea, que se vea. De hecho, debe de tener un dedito, un buen cóctel tiene un dedo de separación, ¿ya vieron? Uy, el mío quedó peor, pero... Perfecto. Excelente. El mío oye, quedó con medio dedo. ¿Qué siempre te veo hacer con la menta? Como que le aplaudes a la menta. Cuéntame para qué es. Cuando estamos en la cantina, yo siempre te veo.
Ah, pues es para activarla, mire, si tienes ahí, Maro, hierbabuena, no. Sí. Agarra un poquito de hierbabuena. ¿Y qué significa activarla? Es sacar su esencia, sus aromas. Ok. A ver, huélela ahí, Maro. Ok, tú también ya huélela así, sencillo. Okay. Ahora vamos a hacerle así, pero suave, ¿eh? Ahora huélela. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Oh, no, sí. Manches, sí. Ok. Perfecto. Okay. Luego vamos a decorar con la hierbabuena. Y a mí me falta un hielito más. La hierbabuena. Faltan unas piezas como las tuyas. Ok. Híjole, ya se me fue hasta el fondo del mar. La manita santa, porque al cabo me lo va a comer, me lo va a tomar yo. ¡Ay, se ve buenísimo! Yo le voy a decorar. Ajá. A ver. Yo le voy a decorar con una frambuesa. Ah, muy bien. Y una fresa. Pues yo te voy a copiar. Pues yo le voy a quitar un hielo porque si no, no me va a caber nada. Y no, tómale un poquito. Y queda así, miren, qué rico. Ok. A ver, ¿así se les antoja? ¡Ay, mira qué rico! Miren, miren, Mar y Leo. Órale, quedó muy bueno, te felicito, Jazz. A ver. La zarzamora. Okay. Pero a mí no me quedó, La neta. Muy bien, que va manejando Roger, entonces. A mí no me quedó, me quedó como agua puerca, entonces Pruébenlo. A ver, acá. Paso a mi catadora, viene por acá. Oye, está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Saludos a todos, sobrevivientes. A ver, acá está mi otra. Que nos den por ahí. Espero que también estén preparando sus cuchillitos. Ahí está mi otra catadora. ¿Cómo está, hola, doña buenas Vicky? Noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver qué tal le parecen acá los inventos de Leo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿verdad? Y con lo que, sí, con lo que me encanta el tequila. No, pues ahí está. Salud, está muy bueno. Señora. Salud, salud. Y mejor que sea salud. Don Julio, ¿eh? Salud. ¿Verdad? Salud. Me quedó buenísimo. La verdad es que está riquísimo. Sí, nos quedó súper rico. Yo prefiero esto mil veces que el gin and tonic. Ay, gracias, Carmen, está bien rico, la verdad es que está súper, súper rico. Sí, pues está muy rico, ¿eh? Este ya es un cóctel pues más complejo, ¿no? Ya trae otros ingredientes, ya es más dulce. Claro, claro. Muy bien. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuándo le sacas del 1 al 10? Yo del 1 al 10, pues 6, le sacamos 6. No, está bueno, ¿eh? Le hubiera puesto más tequila, oye. Para ser primera vez, yo creo que está bien, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No, pues qué bueno que no es mi maestra. Qué bueno que te quieren, ¿eh? Qué bueno es que me quieren. Bueno. Por eso mismo, porque lo quiero, tiene que perfeccionar todo bien. Eso, claro. Señora, eso. Sí, hasta luego. Un beso, gracias. Pues muy bueno. Castillo quiere una margarita. Lo que sigue. A ver, Milena, espérame. Ah, para. Vamos a escuchar. ¿Cómo preparas una margarita? Porque ya usamos el tequila. Cuéntanos, Lina. Pues una margarita consta de 4 ingredientes muy sencillos. Venga. Tequila como destilado principal. Puede ser cualquier tequila de preferencia del consumidor. Recomendación, un tequila blanco. Y si les gusta muy dulce la margarita y combinan sabores, un tequila reposado, porque es un poquito más dulce. Okay. ¿No? Tequila, limón, pueden jugar con limón amarillo, una lima, ¿no? Pero el original es limón verde. Okay. Un azúcar, puede ser azúcar en polvito, puede ser el azúcar, el jarabe natural, que viene siendo azúcar. ¿Cómo hago jarabe natural? Bueno. De un medio kilo de azúcar por un litro de agua en fuego lento hasta que se disuelve, se integra y hago el jarabe.
repito, un litro de agua por medio kilo de azúcar, ¿no? Para que no se quede hasta abajo, ¿no? Y para que realmente se integre. Entonces, también pueden ocupar jarabe, miel de agave, que es orgánico, que hace muy bien, por ejemplo, a los diabéticos, o miel de abeja también puede ser, ¿no? Okay. Entonces, llevamos destilado, tequila, cítrico, limón, azúcar y un licor de naranja, okay, del que sea. Hay muchas marcas, hay marcas muy, muy distintas, ¿no? Para no decir alguno, ¿no? Es que yo me acuerdo de una que empieza con C o con Q. Esa es una marca, ¿verdad? Uh-huh. Ah, entonces, bueno, licor de naranja. Un licor de naranja, del que sea, ¿no? Hay algunos que tienen coñac, que están combinados con otras cosas, ¿no? Pero que sea licor de naranja. ¿En qué medidas es muy importante una margarita perfecta? De tequila serían 60 mililitros, 2 onzas. De jugo de limón, 50 mililitros, 1 onza y media. De jarabe natural, 30 mililitros, 1 onza o una cuchara de azúcar, y de licor de naranja, 10 mililitros o 15 mililitros. Depende de qué tipo de licor, ¿no? Si está muy dulce, nada más le pongo 10. Si no está tan dulce, le pongo 15. Eso, hielo shakeado, una copa, mitad escarchado con salecita, listo. Buenísimo. No le echo ni agua mineral, ni jugo, ni ya con eso. Gina, ¿la margarita siempre tiene que estar escarchada con sal o puede también ir con azúcar? No, en realidad va con sal. El azúcar ya es cuestión de gustos. Ya es, okay, ya, o sea, también con tajín también es cuestión de gustos. Por ejemplo, en la cantina nosotros las escarchamos. ¿Puedo hacer un comercial rápido? Sí, sí, por favor. Los miércoles, todos los miércoles en cantina número 20 tenemos margaritas al 2x1. Órale, hay que ir. Sí, todo el día de 1 a 11 y está buenísimo porque justo te la sirvo con la receta que te menciono en las rocas. Puedes ir rocas o la puedes pedir frozen, pero de preferencia frozen no, porque estos ingredientes se pierden con tanto hielo. Entonces, claro, cuando la pruebas, por eso dices, no, es que no me sabe. Lo ideal es una margarita rocas. Y ahí lo que nosotros hacemos es escarcharla, pero con sales de casa. Sal de tortilla, de café, de mango habanero, de jamaica, y uff, quedan deliciosas. La sal de tortilla está, uff, buenísima. Ok. No es por antojarlos, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a preparar ahora, Lina? Vamos a hacer un mojito. Mojito, un mojito cubano. ¿Ya comieron algo, Leo y Marito? Ya comí. Aquí está. Y estoy comiendo fruta. Oye, están buenísimos los cacahuates, pero quiero hacer también un paréntesis porque también este live es con el objetivo de que la gente tenga un consumo de alcohol responsable. Claro. Entonces, por eso tenemos las medidas, por eso estamos diciendo a toda la gente que es bueno tomar, sí, y aprovechar el 2x1, claro, por supuesto. También, ¿qué significa tener un consumo responsable? Pues rápido, tomar un vaso de agua entre cada copa, no tomar más de 3 veces al día, ¿no? Esa es una de las cosas que también puedes hacer un consumo responsable. Y pues bueno, no combinar más de 3 bebidas, ¿no? En una borrachera, como muchos luego le hacen, ¿no? Claro. Empiezan con cerveza, luego van con tequila y último terminan con mezcal, ¿no? Y terminan mal. Te voy a decir algo, Dime. Leo. Y eso lo acabo de aprender hoy, porque fíjate que los amigos del diario nos mandaron con la cajita que nos mandaron, tamaño y todo, nos mandaron una página bien importante que se llama Drink, de tomar, IQ, drinkiq.com, y ahí hace un test y te pregunta cosas sobre el alcohol y sobre si sabes consumir responsablemente. Y claro, ellos dicen que no importa si le mezclas, sino lo que importa es la cantidad que estás tomando de alcohol. Exacto. Entonces, la verdad está muy divertido. A mí me gustó mucho hacer este quiz. Les digo, es drink, de tomar en inglés. Ajá. Latinaq.com. Vayan, está muy, exactamente. Yo no tengo el brazo tan largo. Ese mero. Y la verdad es que está muy, muy ilustrativo. Hay mucha información. Entonces, ahí si quieren aprender un poquito más de cómo consumir algo responsablemente. Okay. Es para ver cómo está tu IQ. Exactamente. La bebida. No,
¿saben qué es importante? Te voy a decir algo, o sea, ya nada más para terminar, lo que está mencionando mi querida Yas, pues bueno, fácil. O sea, comer e hidratarte, como lo estamos mencionando, aprender a medir, lo que nos estaba diciendo mi querida Lila, que decía, obviamente los destilados no servir más de 40 mililitros de alcohol por copa, que es algo que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Y se trata de la cantidad, no del tipo de bebida, lo que decía mi querida Yas, o sea, se trata de la cantidad que le metes a tu cuerpo, más no del tipo de bebida. ¿A qué nos referimos? Si le metes 3 medio litro de alcohol, o te empinas una botella de 1 litro de tequila o lo que tengas, pues te vas a poner muy mal, ¿no? Ahí hay que ver, tienes que medirle, ¿no? Entonces, ese es un consumo responsable, chicos, por eso lo estamos haciendo, porque somos niños buenos, ¿no? Y eso, así es como nos tratamos nosotros. Nos gusta divertirnos, pero bien, bonito. Sanamente. Exacto, exacto. Oigan, ¿puedo hacer un brindis? No tengo con qué, pero pues sí, adelante. Ay, te quitaron tus bebidas. Le doy de a Pedro Infante, tú no te preocupes. No, consumo responsable, mi hermano. No. Un trago, no la botella completa. Para el señor Jaime Ponce, que nos está reclamando muchísimo. ¡Oh, el señor Jaime Ponce, un abrazo! Entonces, bueno, le doy un traguito por usted, un abrazo, un beso. Oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué nos reclama, dices? Ah, pues porque él dice que tiene la boca seca, que ¿dónde está su trago? Ah, pues sí. Oye, le mandamos un kit igual. Le voy a dar un shot a esto, ¿no? Con es tequila Don Julio, pero está a la mitad de la 11, entonces está súper bien, ¿no? Con su permiso. Salud de Don Jaime. Salud de Don Jaime. Pero estoy comida. A la salud de Don Jaime, pues. Oye, vamos a hacer entonces un mojito cubano. Un mojito mexicano, ¿por qué? Mojito mexicano, venga. Porque va a ser con mezcal, ¿no? Es correcto. Para eso vamos a usar el mezcal Unión. Yo quiero que me digas una cosa, Lina, ¿por qué el mezcal sabe siempre como rarito, como si estuviera comiendo un arenque? Como ahumado, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Todos los mezcales son iguales? No. Tienen algo en particular, ¿no? El tipo de los mezcales, los más comerciales o los que más encontramos como en aparador o en los centros de consumo, son de agave espadín, ¿no? Si tú te fijas, un mezcal, de hecho, Unión es un ensamble, es mitad espadín y mitad agave cereal, ¿no? Estos agaves, pues, son justo de tierras secas, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Tienen denominación de origen. Entonces, pues tienen todo el sabor a la tierra y luego tienen una característica importante. En la elaboración del mezcal los ahuman. Normalmente ahumar es que hacen el cocimiento cónico bajo tierra, ¿no? Entonces los tapan, ¿no?, en la tierra y todo ese aroma o todo ese ahumado pues queda mucho. Digo, esto algunos, ¿eh? No todos. Ajá. O sea, tienen sus técnicas de elaboración, claro, pero tiene mucho de la tierra de estos agaves, de agave espadín, ¿no? Ok. Habrá quien le gusta lo ahumado, y bueno, está perfecto. A mí la verdad es que nada ahumado me gusta, por eso, pero este está muy bueno. Este está muy rico porque no es 100% espadín, tiene otro tipo de agave. Así es. Es ideal, es diferente, ¿no? Y los agaves son como las flores, cada uno tiene un aroma en especial, una rosa huele diferente a una margarita, claro, un girasol, igual en los agaves. Entonces, si tomas nada más pues espadín, pues te queda como el retrogusto. Y este está muy suavecito, aparte tiene, sí, 38 grados alcohólicos. Yo te estoy enseñando el Don Julio y acá tengo el mezcal. Sí, sí, sí. Oye, aparte quiero contarles que Lina cada 15 días aproximadamente, ajá, hace lives con personajes justamente del mundo de la tecnología y de los destilados. Y justamente el miércoles tuvimos a uno de los fundadores de Mezcal Unión. Me llamó muchísimo la atención que decía que para hacer Mezcal Unión le compran a pequeños productores en Oaxaca. Y entonces es una manera de hacer comunidad y todo está padrísimo. Claro. ¿No? Entonces, hay historias como bien bonitas detrás de eso. No se las pierdan ahí. Ahí luego les paso las ligas para que vean a Lina entrevistando a todas estas personalidades. Por favor. Eso. Sí. Claro, qué padre. Adelante. Oiga, entonces vamos a hacer el mojito. ¿Qué necesitamos? Un vaso cubero.
Un vaso cubero. Un vaso cubero, El mío está muy grande, o sea, puede ser este. Ándale, ese Mason está increíble, ya sé. A ver, yo quiero ese, a ver, ahorita, producción. Podemos usar el vaso. El vaso alegre. No, ese es para el whisky. Ah, ya, entonces este. Ese está bien. Ese, por favor. Sí. Tienes uno más delgadito. No, sí está bien ese. A ver, este. Este. Mason, buenísimo. Yo voy a usar mi vaso tiki, ¿ya lo vieron? Ok. Sí, ok. Hawaiano. Sí, porque este no, ¿verdad? Este es para cerveza, dijimos, ¿verdad? Sí, no, ese no. Está muy tiquismiquis. Muy bien. Muy bien. El de los 15 años de Estrellita Abre, ¿puede ser? ¡Ándale! ¿No? Ándale. ¿Ese puede ser? ¿Hace cuánto cumplió 15 estrellitas? ¿Se puede decir? Eso no se dice. Tú dile que nos diga, hombre. Ahorita le pregunto a ver si se puede. Vamos a necesitar el shaker para enjuagarlo. Ya mis ojos, ¿no? Dice que no. Ok, limón. Luego podemos hacer un live de, si quieren, de. Ah, es que limón no lo van a ver porque está, pero ok, mi limón. De clásicos, de cócteles clásicos. Bueno, estos son clásicos, ¿no? Pero más claro. Como una piña colada o un cosmopolitan, claro. Un Negroni, pero bueno. Ok, tenemos el limón. Vamos a hacer octavos de limón. ¿Cómo hago octavos de limón? Igual, no a la mitad, no es como si fuera a hacer tacos, no es como si fuera a cortarlo para mis tacos, no, al revés. De la, como del huesito hacia adentro. O sea, así. O sea, así, no así. Ok. ¿Ya vieron? Ándale. Ahora, ese, igual como en el gajo de la toronja, lo parto a la mitad, pero a lo largo. Okay. ¿Quién se cayó? Tengan cuidado. No se emocionen. Hola. Y señor Jaime Ponce, le mandamos un gran abrazo. Estos dos juntos. Ajá. Los voy a. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿De quién es esa pierna? Lito, tu pierna se veía. Ok. Ok. De este voy, es que no sé qué tan chiquito esté su limón. A ese mismo le voy a cortar otro hasta hacer cuatro partes. O sea, como limón de taquería marros, ¿no? Que híjole, lo parten en 38, ¿no? Ok. Ándale, sí. Ok. Muy bien. Y hasta que hago cubitos. Y luego esos cuatro los voy a partir a la mitad hasta hacer octavos. Octavos, ok. Ok. ¿Ya vieron? Ahí. Listo. Vamos a hacer octavos. No se vayan a cortar, Lito, por favor. ¿Cómo va? Es que ya no me fijé, perdón, estaba viendo octavos, acá. Octavos, Lito. Okay. Me enseñaron en la escuela, octavos, por favor. Y estos los voy a meter a mi vaso. Todos los echo al vaso. Todos. Ok. Sale. Listo. Huesito. Ahora voy a escoger brotes, voy a escoger solo las hojas de hierbabuena. ¿Qué tantas? ¿Unas para mí? Unas 15. Mojito. ¿No? 15. Me encanta. 15 hojas de hierbabuena. Muchas, sí, hierbabuena. Muchas. Esto es muy importante. Muchas. Okay. Aquí tengo, miren, más y agarro más. Unas 15 hojas. 15. Ok, 15. ¿Las activamos? Todavía no, ya tenemos las 15. Ya. Ah, mira qué buena activada le puse. Otra. Okay. Ya que tengo las 15, ya que tengo bastante hierbabuena, esto tiene mucho que ver. Voy a activarla. Ok. Ok, creo que ya con esto. Ahí está. No, pero no la agreguen, Perdón. Un paso muy importante. Sí. Justo. Si yo lo agrego, voy a machucar todos mis, ¿cómo se llama? Limones. Mis hierbabuenas y se va a ver feo. Entonces, ok, hay que esperar. Ok. Entonces, a este voy a agregarle azúcar, 2 cucharadas de azúcar, o jarabe natural, miel de agave, o miel de abeja, miel de... 2 cucharadas de azúcar, ok, perfecto. 2 cucharadas de azúcar. Oye, la miel de agave es muy buena porque endulza y aparte es saludable, no nos engorda. Es orgánica, sí. Claro. 2 cucharadas, listo, ya están las 2 cucharadas. Yo le voy a poner miel.
Ahora, ya que tengo ahí el azúcar, macero. Ok. Vamos a macerar, dijimos que era aplastar, triturar, ¿no? Moler. Ok, las personas que no tienen este macerador, dices que con una cuchara, ¿no? O un mango, ahí sí ya me salió todo el limón. Ok. Si les cae. Cuidado porque les puede pasar lo que a mí. Sí, aguas con tu gato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu gato, Lina? Se llama Mu, como una vaca. Es Mu. Una vaca. Ah, es que parece vaca, es hembra. Es niña, se llama Mu. Se llama Mu. Ahorita a ver si quiere venir. Tú tienes Mu, yo tengo Miau. ¿Sí? Listo. Lo macero hasta que se triture la cáscara. Claro, o... claro, bien, pues te lo vas a tomar. Bien macerado. ¿Saben cuándo se van a dar cuenta que esto está excelente? ¿Cuándo? Cuando lo prueben y el sabor sea ni muy ácido ni muy dulce, sea balanceado, pruébenlo. No, déjalo, pruebo. Un jarabito de miel. Tiene que haber balance entre el dulce y el ácido. Si está muy ácido, le falta azúcar. Si está muy dulce, ya déjenlo hasta ahí y póngale unas gotitas. A ver,